Una de las preguntas que más nos hacemos los humanos es ¿de dónde venimos? Por eso, conocer de dónde viene nuestro nombre familiar, que nos habla de nuestro origen y nuestra identidad, nos da mucha curiosidad. ¿De dónde viene tu apellido? No haremos un estudio genealógico en este video. Más bien, nos enfocaremos en la lingüística, específicamente la de los apellidos en idioma español. A la disciplina que estudia los nombres se le llama onomástica. No siempre se han usado los nombres familiares. En Occidente, los romanos los pusieron de moda, pero dejaron de usarse durante la Edad Media y solo resurgieron hasta el final de esa época. Algunos países empezaron a usar apellidos hasta el siglo XVII. En la actualidad, diferentes culturas usan los apellidos de diferentes maneras. La mayor parte de las culturas europeas usan solo un apellido, el del padre, pero en Papúa Nueva Guinea, la costumbre era heredar el apellido de la madre. La tradición rusa es que, después de tu nombre de pila, uses el nombre de tu padre y al final el apellido. Por ejemplo, si te llamas Sofía y tu padre es Iván Pavlov, te llamarías Sofía Ivanova Pavlov. En muchos países asiáticos, donde la pertenencia al clan es muy importante, se lleva primero el nombre familiar y luego el personal. Miyamoto Shigeru, por ejemplo, aunque al hablar de ellos en español, los volteamos para entendernos mejor. Los apellidos nos pueden decir quiénes fueron nuestros ancestros, a qué se dedicaban o de dónde venían. Por eso se han clasificado en diferentes tipos. Apellidos toponímicos. Son los que indican el lugar de origen de tus ancestros. Castellano o castellanos, que es de Castilla, España, igual que Castillo. Torres hace alusión a la misma región. Navarro y Navarrete, que viene de la provincia de Navarra, posiblemente región en las montañas o ribera del río, depende de a quién le preguntes. Aranda es otra provincia española, es el nombre de un río, igual que Ávila, y por lo tanto Áviles, que es de Ávila, y el apellido Dávila es contracción de Ávila. Valderas, una localidad española. Su nombre probablemente viene del latín, vale ferax, que significa valle fértil. Moreno viene de Maurus, así se le llamaba a quien venía de Mauritania, al norte de África. Salazar viene del euskera Sala Sahar, que significa antiguo caserío. Santillán es un pueblo español cuyo santo patrono es San Julián o Sant Iulián. Una castañeda es un bosque de castaños. Avellaneda, un bosque de avellanos. Y Cárdenas es un lugar donde hay cardos, de donde viene el apellido Cárdenas. Figueroa e Higareda hacen referencia a un lugar donde crecen higueras. Una estrada es un camino. Con este nombre se denominaba cierto campo en España. Otros apellidos sencillamente describen la topografía del lugar. Montes, ribera, hoyos, prado, peña, valle. Oficios y profesiones. Estos apellidos indican a qué se dedicaba tu ancestro. Pintor, alcalde, barbero, caballero, carpintero, coronel, herrero, herrera o ferrero, guerrero, marino, zapatero. Cualidades. Al parecer, estos apellidos surgieron de apodos que describían una característica que distinguía a la persona. Bravo o valiente, calvo, cano, castaño, rojo, rubio, blanco, prieto, crespo o de pelo rizado, delgado o delgadillo, obeso, bello, hermoso y hermosillo, leal, lozano, de apariencia juvenil. Apellidos patronímicos. Son los que se derivan del nombre del padre y son los más comunes en español. Si tu apellido termina en es, as, is o hasta os, esta terminación significa hijo de. Por ejemplo, Álvarez, hijo de Álvaro. López, hijo de Lope. Lope significa lobo. González, hijo de Gonzalo. A su vez, viene del germánico Gonsalvus, dispuesto a luchar. Gómez, hijo de Gomaro o Gumaro, hombre del ejército. Hernández, hijo de Hernando o Hernán. También es germánico y, como no, también tiene que ver con la guerra. Guerrero audaz. Fernández tiene el mismo origen que Hernández. En español antiguo, la H sonaba parecido a la F actual. Martínez, hijo de Martín. Este es latino. Martín está relacionado con Marte, dios de la guerra. Pérez, hijo de Pere, Pero o Pedro, del griego Petros, que significa piedra.
García no termina en es, pero también es patronímico. Sería hijo de Hartz, y viene del vascuence Hartz, que significa oso, aunque hay discusión al respecto. Además, en nuestros países se han adoptado muchos apellidos de otras lenguas. Del árabe viene Jara y Jaramillo, y muchos de los que empiezan con Al, como Alcalá, Alcocer y Alcázar, pequeño castillo. Del náhuatl tenemos Moctezuma y Caleti, entre otros. Del maya vienen muchos nombres que se usan en Guatemala y la península de Yucatán, como Pec, Balam, Ek y Kawich. Del vasco, apellidos como Arismendi o Echeverría. Del francés vienen Gallardo, Gallard, o el distinguido Lacroix, que significa la cruz. ¡Curiosamente! Ah, y se dice apellido, no apellido. Gracias. ¿Ya te suscribiste a Curiosamente? Por cierto, sería padrísimo que nos apoyaras donando desde $1 a través de Patreon. ¿Y tú, sabes de dónde viene tu apellido? Dínoslo en los comentarios.